Hola, ¿qué tal, amantes del campo? Soy Luis Vargas y sean todos bienvenidos a un video más de nuestro curso de abejas sin aguijón. En el video de hoy, bueno, antes de empezar quiero agradecerles la bestial acogida que está teniendo este curso. Muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado y por brindarnos las energías para seguir aquí enseñándoles lo que nadie más les está mostrando. Vayan y cuéntenles a todos los amantes del campo acerca de este curso para que cada día seamos más y más. Y bien, ahora sí, en el video de hoy les vamos a enseñar cómo fabricar las colmenas modelo IMPA para abejas tetragonisca angustula, o mejor conocidas como mariolitas o angelitas. Placa, placa. Ok, a la madera que vamos a utilizar para fabricar las cajas modelo IMPA para abejas tetragonisca angustula necesitas hacerle los siguientes cortes. Necesitarás 20 tacos de madera que tengan una medida de 14 centímetros de largo por 5 centímetros de alto, con madera de grosor de 2 centímetros mínimo. Necesitarás 20 tacos de esto. También necesitarás para la base una medida de 12 por 12 centímetros. Para lo que vendrá siendo la tapa, necesitarás medidas de 16 por 16 centímetros. La madera que estamos utilizando, recuerda, es de 2 centímetros de grosor. Y para lo que son las partes que van en la tapa y en la base, es una tira de 16 centímetros por 1.5 centímetros de ancho por 1.5 centímetros de ancho. Son tres tiras. Además, necesitaremos alambre apícola para lo que será el alambrado de nuestras cajas y que nos quede de esta manera. Ahora sí, bien, te voy a mostrar cómo se fabrican estas cajas desde cero. Vamos.
tenemos los 5 marcos. Ahora con estos cortes de madera que hicimos de 16x16 y de 12x12, haremos la base y la tapa de la caja. Procederemos a alambrar los 4 marcos que nos quedaron, que formarán el nido, el sobrenido y los 2 melarios.
Ok, hemos terminado de fabricar nuestra colmena modelo IMPA para abejas tetragonis angustula. Pero antes de enseñarte el funcionamiento y de darte las medidas con las que cuenta esta caja ya armada, tengo que decirte que en nuestro segundo video de nuestro curso de abejas sin aguijón realizamos esta caja modelo IMPA para el género Melipona. Te dejo el video por acá para que puedas irlo a ver y luego regresas a este video. Entonces, nuestra colmena modelo IMPA cuenta de un nido, de una base, de un nido, de un sobrenido, de uno o dos o tres melarios, en dependencia de la cantidad de flores que hayan en el campo y de la fortaleza con la que cuenten las colmenas, y de una tapa. Cuenta con un orificio en la parte de la base y un orificio en la parte del frente. Estos orificios fueron realizados con una broca de 3/4 de paleta. El orificio del frente es lo que le conocemos como piquera o entrada de las abejas, y este orificio es lo que llamamos chimenea, o es donde se extrae lo que es la humedad y nos sirve también para termorregular la temperatura de las colmenas. Las dimensiones de la base es de 12 centímetros por 12 centímetros interna, con una altura interna, repito, con una altura interna de 3 centímetros. Y siempre estamos usando madera de 2 centímetros. Eso sería la base. De ahí vendría lo que sería el nido. El nido tiene una estructura de alambre metálica y tiene unas dimensiones de 12 por 12 centímetros interna con una altura de 5 centímetros y se coloca de esta manera. Luego vendría lo que sería el sobrenido. El sobrenido tiene una estructura de alambre apícola igual que el nido, tiene las mismas dimensiones y se coloca de esta manera, cara contra cara. Dirán, ¿por qué se coloca de esa manera? Ok, tiene la funcionalidad de esto es que cuando nosotros queramos dividir las colmenas se nos va a hacer muy fácil. Recuerden que las colmenas, lo que es el nido de las abejas, estará en lo que es el nido y el sobrenido. Entonces una parte estará acá y otra parte estará acá. Cuando nosotros queramos hacer divisiones y solo lo único que tendremos que hacer es esto, y en esta caja tendremos una parte del nido que será prácticamente otra colmena, y aquí nos quedará la colmena madre, donde posiblemente dejemos la reina o bien la podemos llevar aquí. Ya eso lo estaremos explicando más a fondo en otro video de cómo se realizan las divisiones. Pero en sí esto del nido y el sobrenido lo que nos facilita es dividir con rapidez sin dañar lo que son las estructuras como las mieles, y que de esa manera tengamos ataques de moscafórias o de hormigas, que no lo queremos para nada porque tenderíamos a perder las colmenas. Luego de eso viene de esta manera lo que sería un melario, igual tiene las mismas dimensiones del nido y el sobrenido, y los melarios es donde se acumulan la miel. Puede ser dos o tres melarios que se coloquen por colmenas modelo IMPA. Esto ya, como les dije, va en dependencia de la cantidad de flores que hayan en el campo y de la fortaleza de las abejas. Luego vendría una tapa, que la tapa tiene una particularidad, y la particularidad es que consta de dos orificios. Estos dos orificios, si ustedes recuerdan, en la base tenemos un orificio por donde va a entrar aire fresco, va a subir por toda la colmena y va a salir por estos dos orificios. Eso nos va a permitir a nosotros termorregular la temperatura de la colmena. No se preocupen por los orificios, ya que las abejas van a sellarlos con propóleo, geopropóleo o incluso con cera. Así que de esa manera es que funciona una colmena modelo IMPA para abejas tetragonis angustula, igual para abejas del género Melipona o para abejas del género Scactotrigona. Lo único que varía pues son las dimensiones. Un detalle más es que este tipo de colmenas ocupan acetato de forma circular para lo que sería la división que va en el nido, y de esta forma para lo que sería las partes donde van las mieles. Ahora con estas cajas lo único que nos queda es hacernos de nuestras propias abejas sin aguijón. Para eso te enseñaré unas metodologías adecuadas para que puedas capturar tus propias abejas sin dañar los bosques. Recuerda que en Escuela de Campo subimos información para ayudar a las personas que queremos que formen parte de nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por todo. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ni uno de los videos que vamos a publicar a lo largo de este curso. ¡Nos vemos!